Bien, vamos a observar un video de lo que ocurrió en una estación de servicios en Ciudad del Este y la agresión de un hombre a una trabajadora. A ver, ahí tenemos. Ella es una playera. Ocurrió, Juanca. Sí, una playera. El 11 ocurrió. En perjuicio de Marlene Báez. Frente, mira cómo le golpea la cabeza. La mujer estaba trabajando y ahí se ve cuando llega una camioneta Ford y le pide que le cargue combustible, pero quiere que le cargue antes a él. Y ella estaba cargando ahí a un motociclista y tal vez haya habido otros también, es por orden de llegada la cosa. Carlos Alcides Velázquez Martínez, de 40 años, abogado de profesión, era el que llegó allí. ¿Y con quién lo vemos ahí? La pucha será. Ella le pidió que espere su turno y él bajó, le tomó del pelo y luego subió a su camioneta y se retiró del lugar. Bueno, este caso yo estoy investigando desde ayer. Ya estaba hablando con Noelia ayer, esta mañana. Noelia me decía que la chica todavía no quería hablar, que están intentando que... habló una vez con un medio que ya tuvo un poco de miedo después de hablar. Va a intentar no otra vez hablar, me decía esta mañana, con la víctima. Y también me señalaban que este hombre es conocido por ser agresivo en la zona, en Ciudad del Este. Es un hombre muy agresivo, según señalaban. Que constantemente todo lo quiere resolver con violencia, sea hombre o mujer, este es el que está en la fotografía, y él es nada más y nada menos que presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. Así es el representante de los egresados de Derecho de la UNED en Ciudad del Este, según señalan la denuncia que hicieron. ¿Cómo le puedes agredir así a alguien que está trabajando y que no te hizo nada y aunque le haya hecho algún desplante? Ponele que le atendió primero a otro cuando él llegó antes, ¿verdad? Es un energúmeno. Sí, realmente. Y tiene lazos políticos, decían que por eso él actúa con mucha violencia, porque cierto sector del Partido Colorado lo apoya, ¿verdad? No sé si el sector específicamente o no el Colorado, porque coincidentemente está con el hecho en esta foto. No sabemos si es una foto actual, si es un poco antigua, si está con otro sector, pero señalan que tiene el apoyo del sector Colorado, por eso reacciona siempre de forma cobarde. ¿Tenés a mano el nombre nuevamente, Velázquez? Sí, te vuelvo a decir, tiene un te vuelvo a decir, la denuncia está en la comisaría 3 de Ciudad del Este. Velázquez Martínez, Carlos Alcide Velázquez Martínez, tiene 40 años y su víctima 27. Tenemos algunas expresiones ya de lo que la mujer dijo en la denuncia y lo que ocurrió en esa estación de servicio cuando fue agredida por este hombre. A torturar. Le voy a agarrar a esa tu compañera, le digo. Y le voy a torturar, le digo, sí. ¿Eso fue antes de la agresión o después ya? No, antes. Ya. ¿Así le dijo a tu compañero? Sí, le dijo así. ¿Le voy a agarrar a tu compañera? ¿Le voy a torturar? Sí, ella no sabe quién pasó yo, le dijo. Se creía muy importante. Ya. O sea, que en el cuellete no sabe, el famoso no sabe quién soy. Seguramente porque el abogado dijo así que él no sabe quién soy. Soy gente importante. Que él sea realmente una persona importante. Sí, tengo miedo. ¿Qué podría hacerte una persona importante como este, Carlos Velázquez? Para ya puto antes de que... ¿Tienes miedo que venga a molestarte otra vez acá en tu lugar de trabajo? Sí, tengo miedo que vuelva a venir otra vez. Tiene algunas interferencias, sí, la comunicación, pero lo cierto es, bueno, y le agradecemos a Portal de Noticias Ciudad del Este, sí, por la gentileza, ¿no?, del audio de la agredida. Y ahí justamente decía ella, la víctima, la trabajadora, tengo miedo que vuelva a venir porque ella está pues siempre trabajando ahí. Sí. Y un hombre que actúa de esta manera, que es violento, puede volver y puede la cosa terminar mal porque puede estar enojado, porque ella sacó a la luz esto, ella con todo su derecho para hacer la denuncia. Y cuando Noelia Duarte, nuestra compañera de Ciudad del Este, habló con ella, le dijo que aguarde un rato porque ya tiene miedo ahora, imagínate. Ella otra vez tiene que callar
para que este señor ande por la calle violentando a quien sea, ¿verdad? Él es el presidente, repito, de egresados, de ex alumnos de la Universidad Nacional del Este en el área de Derecho. Sí. Se cree, dicen, porque tiene vínculos políticos. Y seguro que sí. Es lo que señala. Esa fotografía. Ahora, él también, y lo relataba ella misma, el hombre va y le dice al compañero de trabajo ahí de la estación de servicio, al compañero de la agredida, le dice, le voy a torturar a tu compañera, le dice. Y se fue y le pegó. Después en esa imagen se ve y que le pega. Claro, pero le dijo que le seguirá torturando, o sea que evidentemente anunció que así va a ser, ¿verdad? Yo creo que en algún momento podemos buscar a gente en la comisaría de esta zona para que nos digan por qué este hombre ya no tiene una orden de captura. Estamos hablando de violencia filmada y denunciada, no es simplemente que un video que empieza a correr, es una denuncia que está en la comisaría en contra de este, no sé si... No, decirle, hombre, ¿verdad? Esta clase de personas, ¿verdad? Pero qué grave para esta trabajadora, ¿verdad? Que ya va a seguir trabajando ahí con el miedo, ¿verdad? Claro, la fiscalía tiene que haber actuado ya, sí, evidentemente, ¿verdad? Y la Asociación de Egresados de Derecho tampoco no puede tener un presidente así. Realmente no puede tener una persona representándole de esta manera porque es una vergüenza, ¿verdad? Un salvaje es para hacer esto. La imagen hablan sola. Solita hablan las imágenes. Mira, ella pobrecita, después que le pegó, no sabe qué hacer. Estaba atendiendo a un motociclista y... Miren lo que encima dice que es muy alto, muy grande el hombre. Ahí esta foto dice que es una foto algo medio antigua, me señalaron cuando había pedido, pero me dicen que es más grande que lo que figura en esta foto. Ahí está. Qué bárbaro, le encaja uno por la nuca. Tan mal puede estar esta persona para hacer esto, qué bárbaro.